Station, Alexanderplatz. Hola a todos, como veis hoy hace muy buen día. Es el primer día que salgo con chaqueta de este tipo, sin abrigo. Y bueno, estoy encontrando un montón de cosas hoy. Estoy muy contenta de haber salido un domingo de casa, porque hoy precisamente está muy viva la ciudad, ya que es fiesta. Y se está muy bien. Este es el Flohmarkt de la Isla de los Museos, ya están recogiendo, pero bueno. Y así, sin que me vean mucho, no sé si veis el coche de policía allí y los policías que hay detrás. Y es que en esta zona vive Angela Merkel. Así que ahí están siempre dos o tres policías protegiendo toda la calle donde ella vive. Y justo enfrente está el Museo de Pérgamo, que ahora mismo están haciendo unas obras inmensas. Han empezado en 2012, terminan en 2025. Y al lado de la Isla de los Museos encontramos esto, el Berliner Dom. Y toda esta plaza se llama Lustgarten. Y aquí está el Altes Museum, justo también en la plaza. Como veis, está todo lleno de obras porque aprovechan el buen tiempo para ponerse a trabajar. Menos hoy, que es el Día del Trabajador, obviamente. Pero casi todo Berlín está lleno de obras porque obviamente hay que aprovechar el buen tiempo para ponerse a trabajar, ya que el invierno es muy complicado. Estamos en el Radisson Hotel, en el Radisson Blu, que mira el pedazo de acuario que tienen. Impresionante. Ahí está la recepción y justo encima el pedazo de acuario. Impresionante. Y fin del tour en Nikolaiviertel, luego Alexanderplatz, donde está la torre de televisión. Sí. Bueno, amigos, hoy estamos a lunes. Acabo de grabar el vídeo de este miércoles, bueno, ya lo tenía grabado, pero se me ha fundido la tarjeta, así que lo he perdido y me ha tocado volver a hacerlo, pero bueno, ya está hecho, ya está terminado y es un vídeo que me gusta mucho y espero que a vosotros os vaya a gustar igual. De hecho, ya lo podéis ver y simplemente tenéis que hacer clic en esta cajita de aquí arriba. Es un vídeo de expresiones alemanas traducidas al español, la parte 2, porque si os acordáis ya subí la parte 1, que bueno, si la queréis rever o ver por primera vez porque sois nuevos en el canal, la podéis ver haciendo clic en esta cajita de aquí abajo e iréis directamente. No os olvidéis de comentaros y decirme qué os parece, si conocíais alguna o si alguna es nueva para vosotros. Bueno, pues he decidido que lo de salir a andar una hora a paso bueno va a ser una cuestión, si no diaria, pues de unas 3 veces a la semana, porque quiero volver a correr. Antes salía a correr mucho y estaba bastante en forma, pero desde que empecé la universidad bajé muchísimo el ritmo y luego en invierno no me apetecía salir. Así que estoy en un punto en el que cuando corro me ahogo, así que hay que empezar por caminatas y luego ir corriendo de poco en poco. Y eso voy a hacer. Hola a todos, hoy es miércoles y en cuanto me he despertado hoy, ¿sabéis lo que ha pasado? Que me he quedado impresionada porque éramos más de 50.000 personas en este canal. Estoy súper impresionada, estoy muy agradecida. Os lo agradezco muchísimo a todos por hacer posible que este canal crezca y crezca. Yo por mi parte, sabéis que hago todos los vídeos con muchísimo cariño. Intento mejorar cada vídeo un poquito, aunque sea con los recursos que tengo. En fin, que estoy muy contenta y muy agradecida por todos vosotros y espero que sigamos creciendo juntos. Como muchos me habéis puesto en los comentarios que me vaya y lo celebre, pues me voy al cine. Y aquí os voy a dar un tip Andreil. Bueno, un tip de Andy, que eso suena un poco mal. En Alemania, en concreto en Berlín, hay cines muy buenos, pero bueno, las entradas obviamente oscilan siempre los 9 euros. Si es un estreno como por ejemplo fue Star Wars, entonces ya son, creo que me costó 18 euros, pero claro, al ser el estreno y demás, no había rebaja posible. Pero aquí está el tip, aquí está el consejo. Y es que estéis muy atentos a páginas como Groupon. Si no lo conocéis y venís a Alemania, entonces es una página que os va a ayudar mucho, porque muy continuamente salen ofertas sobre entradas al cine. Podéis comprar 5 entradas
entre 20 y 25 euros. Es decir, que está súper bien. Imaginaos 5 entradas a 8 o 9 euros cada una, ya sería entre 40 y 45 euros. Y esto es lo que he hecho yo. Me he comprado los tickets en Groupon y me está saliendo súper barato ir al cine. Por eso voy prácticamente cada semana. La semana pasada fui a ver el estreno de Avengers o Capitán América Civil War. Y esta semana, hoy, voy a ir a ver Zootopia. Así que me voy al cine. Chao. Hola a todos y feliz jueves. Estoy otra vez aquí en el parque andando. Hoy hace muy buen día, hace 20 grados. Mirad el cielo, qué bonito. Y los árboles tan verdes. Ay, y los pajaritos cantan. Así que toca andar una horita. Que solo hoy ya he trabajado 6 horas en cositas del canal y demás. Había que levantar el culo ya de la silla y venirse a andar. Bueno, es el momento del tip 2, tip Andreil, o tip Andy 2 de la semana. Y es que aunque haya poco sol, siempre llevad gafas de sol, porque en cuanto hace un poquito de aire y empiezan a caer las hojas, ¿dónde van? A los ojos. Y encima son pequeñitas y es complicado luego rescatarlas de los ojos. Hola, estamos en Hamburgo. Sí. Estamos en Tempelhof. Hay un montón de yates, aquí está ahora mismo Fernando Alonso y toda la gente que viene a... con sus yates. Corte. Bueno, lo ha explicado Adrián perfectamente, pero estamos en el Tempelhofhafen, que es el centro comercial de ahí atrás, y han montado como un festival con barcos, con comida, con... pues no sé, hemos venido a ver qué tal. Apareció Franz. Estaba haciendo tareas. Sí, tareas, dice. Te va a encantar este vídeo. ¿Es vídeo? ¿Me enseñado? Bueno, chicos y chicas, como habéis visto, este ha sido un vlog un poco más largo de lo normal. Tenía pensado subirlo el domingo, como todos los vlogs, pero acabamos el live stream a las 10 de la noche y la verdad estaba muy cansada para seguir editándolo. Así que me puse a editarlo el lunes y mi ordenador iba súper lento. Cada vez que intentaba cortar un trocito de vídeo y editar y demás, se me cerraba el programa y se me apagaba el ordenador. Entonces, lentamente he conseguido terminarlo y aquí tenéis el vlog. Y una vez más os quiero agradecer a todos los que estuvisteis durante el live stream. Si no lo habéis visto, podéis hacer clic en esta caja de aquí arriba. Está todo el live stream subido al canal enterito, así que lo podéis ver cuando queráis. Muchas gracias a quienes lo visteis en directo. Fuimos muchísimo, fuimos más de 600 y os lo agradezco muchísimo. Y con esto me despido, os deseo un muy buen resto de semana y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Chao, chao!